Este es un informe especial. Gracias, don Eduardo Cecia. Rapidito, en 30 segundos le doy a conocer que ha iniciado a partir de hoy el reordenamiento vial en diferentes puntos de la ciudad capital y en Comayagüela, específicamente en la segunda, tercera y cuarta avenida. Están colocando los policías diferentes rutas. Pero, ¿qué es lo que hace el congestionamiento vial en estos sectores? Precisamente son las unidades del transporte. Entonces, por ello, se está permitiendo únicamente que se estacionen en el punto de la estación donde está señalado. Un minuto, 30 segundos o un minuto es lo máximo que pueden estar estacionados las unidades del transporte porque son los que provocan el congestionamiento. Y por la otra ruta, solo vehículos livianos. Ya hemos visto en las grúas que han levantado 5 vehículos. Así es de que si usted viene a Comayagüela, no puede dejar estacionado en las orillas los vehículos porque ya la grúa está levantando los carros y son entre 600 a 3.000 lempiras de multa. Mire, únicamente se permite 30 segundos o un minuto para que bajen o suban las personas y automáticamente tienen que seguir en esta ruta. Ya no se les permite aquí en el Palo de Hule, que era como una estación, estar permanecidos más de un minuto estacionados, y si no, automáticamente viene la grúa y se los levanta. Reordenamiento vial en Comayagüela, primera, segunda y tercera avenida ha iniciado hoy, y mañana quinta, sexta y séptima avenida, para evitar los tráficos y congestionamientos viales acá en Comayagüela. Y también esto se suma al alivio vial que han anunciado por parte de las autoridades. A esta hora con ustedes al estudio, Alex. Ojalá que esta medida funcione, pero es que tenemos que colaborar.